Bueno, mi gente, ya nos dimos un pequeño desayuno, estamos súper ready, así que vamos a preparar las cosas que nos vamos a pescar, o más bien a tratar de pescar en el agua salada. Así que estamos ready. Bueno, mi gente, ya estamos en la playa y acabo de encontrar un perrito. Ah, me gusta ser mi hijo. Nada, voy a hacer un par de casteos a ver si logramos capturar algo. El día está precioso, en la noche llovió un montón. Yo no me di ni cuenta, pero mi esposa sí, dice que estaba tronando también. Pero nada, yo voy a romper a hacer un par de casteos a ver si tenemos éxito. Yo voy a montar un Lunker City de los chiquititos. Obviamente estamos garantizando captura. Veremos a ver qué tal. Yo he visto un par de pájaros sobrevolando el área y entiendo que eso es buena señal. Pero nada, vamos a montar algo y rompemos a tirar. Bueno, el jig que voy a estar utilizando es uno de los anzuelos con pelo jigs. Este es en tamaño 1.16. Lo puedes conseguir en Isabela Outdoors, uno de mis favoritos. Luis utiliza unos anzuelos sumamente fuertes. No estoy seguro qué tipo de anzuelos son o qué marca, pero ciertamente son unos muy resistentes y muy afilados. Mira, qué lindo, mi amor, me encanta. Oye, ahí está. Ahora nada, le vamos a montar uno de estos Lunker City, que son un colorcito bastante natural. Como puedes ver aquí, uno de mis favoritos también. Cabe señalar que estos Lunker City los puedes conseguir en Isabela Outdoor Sport Inc. Ahí lo tenemos. Así que, vamos a zumbar. Bueno, mi gente, y en este punto, mientras estoy editando el video, me acabo de dar cuenta de que el audio de la GoPro no está funcionando. Y es algo bastante raro, ya que a mí nunca me había pasado antes. Pero sí sé de gente que le había pasado, aunque le había pasado con micrófono externo. Yo aquí estoy utilizando el micrófono interno de la GoPro. Pero anyways, vamos a tener que estar narrándole más o menos lo que está pasando. En este momento, ven esa ola que viene. ¡Boom! Me dio un clase cantazo salvaje. Yo tratando de salvar la GoPro, aguanté el arnés que tengo en el pecho y lo rompí. Por eso es que se ve ahora como medio del agua. Entonces, nada, me frustré un poquito, recogí el señuelo y arranqué a compartir un rato con mi familia, ya que, bueno, no iba a poder grabar, por lo menos en ese momento. No se preocupen, en este video hay pesca, se los prometo. Es simplemente que no vamos a estar utilizando la GoPro en el pecho, sino que estaremos utilizando el arnés que va en la cabeza. Así que la toma se va a ver un poco distinto. Pero nada, antes de volver al agua nuevamente, decidimos darnos una vueltita por la piscina y esto fue más o menos lo que pasó. Aquí estoy yo disculpándome porque voy a estar ahora grabando desde la cabeza. Así que nada, ahí prácticamente hago eso. Simplemente me disculpo, monto la cañita y arrancamos a tirar. Luego de un par de casteos sentí varios strikes y me emocioné, ya que ese día no había madrugado. Y de momento, ¡guau! Tenemos algo. Y pues, ¿qué les digo? Me emocioné, está cool. Peleamos. No tenía idea de qué rayo era. Y como buen pescador de agua salada que soy, entre comillas, pues nada, yo sabía que no era muy grande, pero aún así decidí caminar hacia atrás porque me dio un poquito de miedo, no le voy a decir que no. Y dije, pues déjame arrastrarlo para afuera, no vaya a ser que pase algo extraño. Y nada, prácticamente caminé hasta afuera. Bueno, la excusa perfecta es que quería enseñárselo a mi hijo, pero no es el caso. Vean eso. Y mi hermoso hijo, como es tremendo charlatán, vean lo que hace. Él ve el pescadito en el piso tirado. Como pueden ver, el charlatán se tiró al piso como si fuera un pescado, imitando el pescado. Anyways, yo no estoy seguro qué pez es ese. Yo diría que es un blue runner, pero no estoy seguro. Ustedes me dirán qué rayos fue lo que cogí ahí. Y que nada, ahí le damos release y bye bye pajarito. Cogemos la caña y rompemos a tirar de nuevo. ¡Pam! Tenemos otro, así que arrancamos a pelearlo. Este estaba peleando un montón y lamento tanto que no se estuviese escuchando, ya que el reel estaba gritando. Bueno, no le tenía el drag muy suelto y el reel estaba, bueno, estaba sacando hilo con todo el power. Yo me emocioné bastante. Uno de mis sueños siempre ha sido coger un jurel de buen tamaño y pues, ¿qué les digo? Este no es un jurel, pero sí era un buen pescadito. Creo que le dicen el permit. Un pez bastante codiciado en el mundo de la pesca de fly.
Y nada, ahí damos release. Bye bye, pajarito. Seguimos. Bueno, gente, yo no me puedo quejar. No pensaba coger esos dos peces, pero nada, nos curamos. Noté que en la orilla hay muchas sardinitas y jureles chiquititos. Así que voy a montar un señuelo de fly en el combito de ice fishing con este reel, que es un Shimano Siena. Y me gustaría pegar uno de esos peces pequeños para dárselo al nene y a mi esposa para que lo pelee. Vamos a ver si logramos el objetivo. Bueno, ahí tenemos a mi bebecito ya con un pescado enganchado. Así que nada, ahora a pelearlo. Estaba medio enredado, así que mamá al rescate. Mamá lo estaba ayudando ahí a sacar el pescadito. Pero nada, a la hora de la verdad, lo que importa es la sonrisa que puede tener él en su cara, ¿no? Cuando vio ese pececito. Estaba bastante emocionado. Y le damos release. Vean qué belleza. Se fue. Otro permit. Entonces ahí tenemos otro más. Esta vez lo va a estar peleando mi esposa. Y bueno, era pequeñito, así que no me dio mucho tiempo de grabar. Pero nada, ahí lo tenemos. Otro permit más. Así que está mi esposa posando. Vean qué belleza, tanto el pez como ella. Y le damos release. ¡Wow! Bueno, hay un poco de sed, así que yo veo un par de cocos aquí. Tiene agua. Este también. Dame este. Este. Vamos a bebernos una deliciosa agua de coco. Estos son otros. Súper rico. Está bueno. Ah, está rico. Eso es arena, tiene arena, porque pues. Coronavirus. Está bueno, ¿verdad? Bébetelo todo. Sí. Rico. Pues rico. Súper bueno. Tuve que abrir como cuatro y el único que estaba bueno era este. Los demás estaban rancios. Uno explotó y me cayó en la cara. Horrible, una peste salvaje. Vean qué chulería. Esta es más o menos la vista que tenemos aquí en un restaurante que venimos a comer chillo. Supuestamente es súper bueno, así que vamos a ver qué tal. Súper fresco. De la pecera para tu plato. ¿Cómo estaba eso, mamá? Pues mira, estaba bien rico. Yo pedí un chillo frito regular con dos tonos de pan. Y el mío literalmente desapareció, solamente dejé las espinas. Ah, muy bueno. El mío yo lo pedí con papa. ¿Y este? Ok, justo aquí. Justo por aquí, viene. Por aquí acaban de comer. Vamos. Tenemos. Ese está peleando un poquito más fuerte. Yes. Woo. Wow. ¿Y esto qué es? Ya, se está peleando bueno. Déjame ver si lo logro ver. Creo que esto es un jurel. No, es el mismo.